Eugenia Venegas, ciudadana del mundo, presume sus orígenes gaditanos, pero lleva entre nosotros unos 17 años afincada en Marbella por elección. A ella le gusta recalcarlo, filóloga, educadora social, y sus escritos, bueno, pues están irremediablemente llenos de vivencias sociales, culturales y callejeras, como nuestra Eva Gálvez. Ana, Eugenia, ahora sí te digo formalmente, como Dios manda, buenas tardes, celebro que estés con nosotros. Y ya te adelanto que a mí me gustaría que no fuese Eva la única vez que estuviese con nosotros, porque Ana Eugenia es un tesoro. Cuéntanos, Ana Eugenia, más allá del amor, ¿qué hay más allá del amor? Pues más allá del amor, ahí están las parafilias. ¿Qué son las parafilias? Pues las parafilias son relaciones sexuales al margen del amor. Todo esto a la sombra de las dichosas sombras de Grey. El libro tan odiado por muchos y sin embargo leído por todos, que despertó en ti un interés por indagar en esas prácticas sexuales poco comunes, pero no infrecuentes, ¿no, no, Ana Eugenia? No. De hecho, no son infrecuentes ni son actuales. Porque, por ejemplo, tenemos en la historia de la literatura el Marqués de Sade, hay otros muchos, pero el Marqués de Sade escribía sobre sus fantasías y eran fantasías de sexuales al margen completamente del amor. En las que incluía dolor, fetichismo, ese tipo de cosas. Ana Eugenia es muy practicante, Eva, de las nuevas tecnologías, de internet. Escribes, cuelgas tus escritos en un blog que tienes con este nombre tuyo, ¿no? Sí, Ana E. Venegas. Ahí, no hay pérdida ninguno. Y has colgado ya un libro, y lo estás vendiendo por internet, creo que está en Amazon, ¿no? Sí. Que es BDSM, prácticas sexuales y parafilias al albor de las sombras de Grey. Pero es un estudio hecho desde la reflexión y sobre todo con la colaboración de gente seria, personal, médicos, psicólogos, orientadores, sexólogos, profesionales del sexo, practicantes, consultores, familia, expertos en leyes, policías, escritores. ¿Y qué te han contado? Claro, vemos estas prácticas sexuales a la luz de las sombras de Grey, las películas, lo que podemos leer en literatura, ¿no? Y nos echamos las manos a la cabeza, pero es muy frecuente, ¿no? Sí. Muy común, decíamos antes. Sí, son muy frecuentes y aparte de ser frecuentes, a partir de las sombras de Grey se ha dado permiso para que sean comunes. Y para que tengan halo de normalidad. Entonces ya la gente hoy en día no se esconde para decir o para publicarse en páginas y en periódicos y en clubs y en foros de internet diciendo que realizan este tipo de prácticas y que tienen las puertas abiertas para que todo el mundo sepa sobre ellos, sobre las prácticas y sobre los que se quieran incluir en ese tipo de temas. Se resume con ese acrónimo BDSM, que resumiríamos, Ana Eugenia. Bondage, sadomasoquismo. Domination, ahí está. Bueno, bondage, que es el arte. Es el arte de atarse. El arte de atar, claro. Sí. Esto, la gente que lo practica, no solo. Muy ligado a culturas milenarias del Japón. De ahí, ¿no? Sí, viene de. Sobre todo se trajo a Europa con las colonias francesas. Las colonias francesas en el siglo XIX y bueno, pues consiste eso en hacer ataduras a las personas para inmovilizarlas, pero también tiene que tener un estado estético, que esas ataduras sean lo que agradables a la vista de la persona que le gusta ese tipo artísticas, de llegan a decir en foros. No tenemos que recalcar lo que significa sadomasoquismo, la sumisión. Mucha gente ha conocido de estas prácticas a raíz del famoso libro de Marras, de la posterior película. Pero antes decías que eso está ahí, que se ha normalizado y que no hay en ningún caso que puedes tener prejuicios o puede no gustarte, pero no hay que criminalizar, ¿no? La verdad es que para llegar a asociar el dolor o la humillación, tanto el dolor psicológico como el dolor físico, con el placer, tiene que haber ocurrido circunstancias en el desarrollo de la persona.
Por ejemplo, el psicólogo Antonio de Dios, que es el jefe de la unidad de la Quirón, sí, dice que... es amigo nuestro, psicólogo, sí, de Quirón Marbella. ¿Qué dice Antonio de Dios? Antonio dice que este tipo de prácticas se hacen para compensar carencias emocionales. Uh-huh. Entonces, claro... También hablando con él decía, bueno, a todos nos gustaría que las personas se desarrollaran en un entorno apropiado de crecimiento, pero no es verdad, no es así. Sí, porque la vida es dura. Exactamente. Y la vida duele, ¿no? Y la vida duele. La pregunta del millón que se estarán haciendo, digo yo, me estoy haciendo aquí fiscal, muchos de nuestros oyentes, pero realmente se experimentan placer las personas que buscan sexo, sexualidad en estas prácticas. Sí, sí. Realmente buscan placer. Lo preparan, lo sienten y lo sienten placer. De hecho, mira, otro psicólogo que hay aquí que tenemos la gran suerte de tener en Marbella, porque la investigación está casi centrada en Marbella porque es mi entorno y es donde además tengo amigos profesionales, claro, de tan alta calidad y alcurnia como José Miguel Cuevas Barranquero, que sí, es otro psicólogo que tenemos en el ayuntamiento, que es experto en sectas, ¿no? Bueno, pues José Miguel Cuevas dice... ¿Lo conocido no? Sí, lo conocéis, sí, ¿verdad? Experto, espero, más escrito sobre... Sí, sobre, es mi maestro en cuestiones de sectas. ¿Qué te dice él? Pues José Miguel dice que tiene que ver con los mecanismos de recompensa. Que hay personas que asocian el dolor con el placer porque han aprendido a que estén asociados. Por ejemplo, un papá que está muy estresado y que por nada le pega un cocotazo a su nene. Uh-huh. Como no es una mala persona, enseguida se da cuenta que ha hecho algo mal y coge al bebé o coge al chico y le pega un abrazo. Entonces el chico asocia el placer con el dolor. Qué curioso, interesante. Sí, entonces, una cosa, un hecho que es un poco duro de pensar, que os lo voy a contar y espero que nadie se escandalice. Por ejemplo, los drogodependientes, los heroinómanos, sí, que se inyectan por vía venosa, uh-huh, no solo disfrutan con la sustancia que se meten dentro de la vena, sino con el hecho de pincharse la vena y de ver bombear la ingeniería. La sustancia. Esos son testimonios que has podido recoger en, sí, este libro. A lo práctico, aunque habrá tiempo para traerte en otro momento, Ana Eugenia Venegas, BDSM, prácticas sexuales y parafilias al albor de las sombras de Grey. Por cierto, está sonando esta sonata de fondo que forma parte de la banda sonora de la dichosa película que ilustra el libro. ¿Dónde localizar? Porque creo que lo vas a convertir en papel, aunque está ahora, sí, en internet, ¿no? Más, sí, un precio mínimo, Eva. Sí, es, sí, sí. Es muy interesante. Yo no pretendía lucrarme con este trabajo. De hecho, bueno, partió no solo de mí, sino también de una psicóloga madrileña que se llama Paloma Grandes. Uh-huh. Y esta mujer un día me escribió muy preocupada, por lo mismo que me contaba ahora Eva Gálvez, que dónde queda la libertad de la persona, dónde, claro, quedan los derechos humanos, dónde, sí, queda la dignidad, dónde, sí, pues todo ese tipo de cosas a mí me preocupaban y quise saber cómo quedaban en este tipo de prácticas. Sí. ¿No? Y No, decías... Pues, ¿Te preocupaba ese tipo de prácticas a raíz de que esta chica te preguntase? Sí, sí, sí. Y bueno, pues... ¿Decidiste escribirlo? Me decidí a escribirlo, sí. ¿Está en internet? ¿Dónde lo pensaste? Ah, exactamente, esa era la cuestión. Entonces yo no pretendía lucrarme, simplemente quería dejar el escrito, lo subí a Amazon en digital, pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que al día siguiente estaba en el 89 de los más vendidos. ¡Qué barbaridad! Al día siguiente en el 69... Y bueno, pues ya me empezaron a llamar gente, a decirme, oye, bueno, pues yo lo quiero leer, tengo dificultades con las nuevas tecnologías, sí, no sé cuánto. Entonces decidí hacerlo en papel. ¿Para cuándo? Espero que en una semana o dos esté aquí las copias que yo he pedido. O sea, me las podéis pedir a mí. Sabéis que en mi página, en mi blog, tenéis mi correo electrónico y si no lo doy... anaevenegas@gmail.com, anaevenegas
venegas@gmail.com. Venegas, vamos a decirlo, en este caso es con V. Sí, es con V. No haya pérdidas. Pues, y en Amazon, bueno, muy fácil, BDSM, sí. Prácticas sexuales y parafilias. Creo que además es muy económico, ¿no, Ana? Sí, sí. Cero, yo le he puesto 0,89 el precio de descarga. Céntimos de descarga. Céntimos, sí. Amazon. Creo que está a $6 en la versión papel. Y aquí en Marbella, no sé, se venderá entre 6 y 10 euros, dependiendo de la factura ahora cuando me venga. Pero la cuestión es que todo lo que consiga sacar de beneficio va a ser para la Asociación de Mujeres Universitarias a la que pertenezco, para las becas de las chicas. De las niñas que quieren estudiar. Perfecto, con Garbiñe Larrazábal, sí, que es la presidenta. Más razones para traerla en otra ocasión. Nos ha gustado mucho y bueno, que vendas mucho, que vaya para esta asociación. Y no hay que escandalizarse tanto, hay que conocer los temas, entenderlos, aunque no los aceptes, pero bueno, menos saber de qué estamos hablando. Y además todo con mucha naturalidad, no hemos tenido que dar detalles. No, no hacía falta. Bueno, Evita, ¿qué tal? Yo tengo el corazón acelerado porque por una parte estamos luchando con ese levantamiento de mano y esas cosas que siempre hemos luchado las mujeres de la fuerza y que ahora se sienta, yo desde luego busco el placer y lo buscaré hasta el último momento de mi vida. Aquel que me arañe a las lobas de la manada. En Escuela de Vida hablamos de las cosas de la calle. Hablamos